Yo quiero saber, ¿desde qué época son amigos ellos, Mirka de Llanos? Porque ellos son amigos, honestamente, mira, Paloma es buena amiga mía. Uh-huh. O sea, yo hablo con ella. Incluso la semana pasada estuvimos hablando, fue de la colección de los vestidos de ella, de Rosa Clará, por Paloma Cuevas, el vestido que usé para los Latin American Music Awards. Era de Entonces, ella, claro. Fíjate, ella es una mujer bellísima, como la pudieron ver. Uh-huh. ¿Ustedes ellos compartieron son, juntos sí, los mucho, cuatro? Mucho, por eso la conocí, por eso continuamos como amigas. Uh-huh. Y por cierto, yo creo que, o sea, esto ella se está soltera bueno. Ahora. Déjame ponerme uh-huh. cómoda porque... Él está soltero. Te cuento para ponerse cómodo uno. Ajá. Están, o sea, solteros los dos, que salgan a cenar, no me sorprende para nada. Y más que son pero, amigos de hace muchos años. Claro, no, pero ¿pueden espérate. Pueden ser como amigos, de hecho. No, o puede pero... ser como que están viendo qué onda, se están reencontrando sí. en la vida no, y tal mira. Vez... No tiene nada, no tiene nada, nada de malo. Raro. Pueden ni de malo, ni de malo después. Tampoco. Pero a ver, si tú piensas que no sería nada malo si él ha sido gran amigo de Enrique Ponce toda la vida y de Paloma, que salieran ahora juntos, yo o sea, Luis Miguel no, y ella. No, porque es lo mismo que si él fuera a cenar con Enrique. O tú con Enrique. Exactamente, no, como que Mirka saliera con Enrique. Como amigo, pero yo no llevo la amistad con Enrique, que él ha llevado con Paloma. Okay.